Por fin, después de muchísimo tiempo esperando este día, los nuevos Samsung Galaxy S21 son oficiales. Quédate en este video y hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber acerca de la presentación de estos nuevos teléfonos. Sean bienvenidos a Splash By. Durante esta semana hemos tenido el evento del CES 2021 que durante muchísimos años se ha llevado a cabo en Las Vegas. Y debido a la situación actual, pues se ha tenido que hacer virtual. Entonces, hoy hemos tenido el Unpacked 2021, el primer evento importante de Samsung en el cual nos han mostrado las nuevas novedades, los nuevos teléfonos, los nuevos dispositivos de la gama alta para este 2021. Así que bueno, vamos directamente a hablar acerca de estos nuevos teléfonos y lo primero que podemos decir es que nuevamente Samsung ha apostado por tres modelos. Hoy tenemos el Samsung Galaxy S21, el S21 Plus y el S21 Ultra. Bueno, el S21 y S21 Plus comparten, por así decirlo, el diseño. Como pueden ver, el cambio más significativo respecto a la generación anterior es sobre todo el módulo de la cámara, el cual digamos que está unido o es una misma pieza con el lateral derecho del teléfono. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta en estos teléfonos es que el S21 normal tiene una parte trasera de plástico y el S21 Plus sí que tiene una parte trasera de cristal. Como sea, en ambos casos tenemos colores en acabado mate. Bueno, y siempre hablando de las cámaras, tanto el Samsung Galaxy S21 como el S21 Plus cuentan con tres cámaras en la parte trasera. Tienen un sensor principal de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 64 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. Si pasamos al lado de enfrente, el S21 cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas y el S21 Plus una pantalla de 6.7 pulgadas. En cuanto a pantallas, los tres modelos cuentan con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo cual quiere decir que tendremos una fluidez más que excelente a la hora de manipular el teléfono. En cuanto a memoria RAM y almacenamiento, el S21 y el S21 Plus vienen con 8 GB de memoria RAM y están disponibles con almacenamiento de 128 GB y 256 GB. Y finalmente el apartado de la autonomía, el S21 viene con una batería de 4000 mAh y el S21 Plus viene con una batería de 4800 mAh. En ambos casos tenemos una carga rápida de 25 watts. Llegando a este punto te tengo una buena y una mala noticia. La mala es que ninguno de estos tres teléfonos trae cargador, o sea, tú tendrás que comprarlo aparte o, en todo caso, seguir usando el que ya usas con tu teléfono actual. Y bien, la buena noticia es que quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal, es totalmente gratis. Puedes ir al botón que está abajo que dice suscribirse, le das y es totalmente gratis, fácil, no olvides hacerlo. Ya hablando en serio, la buena noticia es que vamos a pasar a hablar acerca del mejor de estos tres teléfonos y es el Samsung Galaxy S21 Ultra. Ya les comentaba un par de cosas, tiene el mismo procesador que sus hermanos menores, solo que a diferencia de estos, en cuanto a RAM y almacenamiento, sí que vemos un aumento. Por ejemplo, este S21 Ultra tiene una RAM de 12 o 16 GB y también lo puedes encontrar con un almacenamiento interno de 128, 256 o 512 GB. Por el lado de enfrente destacaría su pantalla, la cual en esta ocasión sería de 6.8 pulgadas y como ya les comentaba también tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Definitivamente la característica más importante de este S21 Ultra respecto a los otros dos modelos es el apartado de la fotografía, o sea las cámaras. La cámara principal del S21 Ultra es un sensor de 108 megapíxeles. Luego tenemos un gran angular de 12 megapíxeles. Luego tenemos dos teleobjetivos de 10 megapíxeles cada uno. Y finalmente tenemos un sensor de autofocus. Vamos a ver, lo realmente importante acá son las siguientes cosas. Por ejemplo, los dos teleobjetivos no son iguales. O sea, a pesar de que tienen los mismos 10 megapíxeles, tienen objetivos distintos. Con uno de ellos podremos alcanzar un zoom de hasta 3x totalmente óptico y con el otro podremos alcanzar un zoom de hasta 10x totalmente óptico. Óptico significa que no vamos a perder calidad cuando nosotros hagamos ese acercamiento. Luego, a pesar de esto, pues también tenemos la posibilidad de hacer un zoom hasta por 100 totalmente digital.
Otro dato que me gusta bastante de este S21 Ultra es que con todos los objetivos, o sea, ya sea con el principal, gran angular o con los telefotos, vamos a poder grabar videos a calidad 4K a 60 FPS. Ojo con el siguiente dato, y es que el Galaxy S21 Ultra es el único de estos tres teléfonos que tiene compatibilidad con los S Pen de Samsung. Esto obviamente no se incluye con el teléfono, sino que es un añadido, por así decirlo, es un extra que tú tienes y puedes comprar aparte solo el S Pen o puedes también comprar el S Pen con un estuche. Y bueno, creo que este es básicamente un resumen de los nuevos teléfonos que presentó Samsung este día. Espero que este video realmente te haya gustado. Antes de irte, solo te dejo estas dos recomendaciones de estos dos videos de nuestro canal para que los vayas a ver y sigas consumiendo más contenido. Te esperamos en un próximo video aquí en Splash Byte.